va a empezar las multiplicaciones. Sí, ya con esto van a haber multiplicaciones luego, ¿ya? Calladitos, por favor, calladitos. Listo. Ahora sí. Ahora sí, atento. Más 16 de manera concreta. Lo primero que vamos a hacer es representar el primer sumando, que es 25. Tomo dos barritas que representan el 20 y 5 cubitos que representan el 5. Tengo representado el 25. Ahora voy a representar el segundo sumando, que es 16. Una barrita que representa el 10 y 6 cubitos que representa el 6. Ahora que ya representé, estoy lista para sumar. Voy a partir por las unidades. Voy a sumar 5 unidades más 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como tengo más de 10, puedo agrupar en 10 una decena. Y la voy a sacar y la voy a transformar en una decena. Por lo tanto, como lo registro aquí, me quedó una unidad suelta y una barrita en el canje. 5 más 6 es 11. Mi siguiente paso es sumar las decenas. Yo tenía 2, más una 3, más el canje 4. Y lo anoto. 25 más 16 es 41. 10, 20, 30, 40 y 1. Bien, hasta allí han entendido, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Pues ya, pudieron observar que más es una suma con canje. Una suma con canje, bien explicadito. Vamos a sumar 25 más 16 de manera concreta. Lo primero que vamos a hacer es representar el primer sumando, que es 25. 25, primer sumando. Dos barritas que representan el 20 y 5 cubitos que representan el 5. Tengo representado el 25. Ahora voy a representar el segundo sumando, que es 16. Una barrita que representa el 10 y 6 cubitos que representa el 6. Ahora que ya representé, estoy lista para sumar. Voy a partir por las unidades. Es por donde empezamos siempre. ¿Por dónde? Por las unidades. Por las unidades. Y luego esas unidades las vamos a hacer el canje. Si es más de 10, hacemos el canje. Voy a sumar 5 unidades más 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como tengo más de 10, puedo agrupar en 10 una decena. Y la voy a sacar y la voy a transformar en una decena. Por lo tanto, como lo registro aquí, me quedó una unidad suelta y una otra en el canje. 5 más 6 es 11. Mi siguiente paso es sumar las decenas. Yo tenía 2, más una 3, más el canje 4. Y lo anoto. 25 más 16 es 41. 10, 20, 30, 40 y 1. Bien, este tipo de sumas solamente son con cifras, pero ya hemos recordado ahorita la suma con canje de 2 cifras y ahora entramos a la de 3. De igual manera. De igual manera, a ver, con el método Singapur, utilizando material multibase, vamos a desarrollar, van a aprender ustedes, ya algunos ya lo saben, pero nuevamente reforzamos, entiéndanlo bien con el material multibase. Con el material multibase para que puedan ustedes estar bien, lo entiendan perfectamente, por eso es que les he tratado de buscar estos videos. ¿Ya? Para que ustedes puedan mirar mucho mejor, puedan entender mucho mejor la clase. Ahora vamos. ¡Uy, qué bueno! Armandito está con nosotros. Buenos días, Armandito. Creo que se está demorando mi máquina ahorita. Perdón, hijitos, un momentito. Ya, ahora este es el método Singapur. A ver.
De repente, pues. No se dice nada, ¿eh? ¿Trabajar en el libro? Ya, niño, ya un momentito, ya. El método Singapur es una propuesta para la enseñanza matemática basada en el currículum que el mismo país ha desarrollado por más de 30 años. Y este se caracteriza por hacer de la resolución de problemas el foco del proceso, que para enseñar cada concepto se parte de representaciones concretas, pasando por ayudas pictóricas o imágenes hasta llegar al abstracto o simbólico, que el currículum está organizado en lo espiral, lo que significa que un contenido no se agota en una única oportunidad de aprendizaje, sino que el estudiante tiene varias oportunidades para estudiar un concepto. Se trata de un recurso didáctico que permite comprender y visualizar de forma concreta el sistema de numeración decimal. También sirve para realizar operación de adición y sustracción de forma manipulativa. Pueden observar ustedes que los cuadros, los cuadraditos azules, ¿a qué viene a representar? Emanuel. Sí, me respondió. ¿Quién fue el que me respondió? Yo le pregunté a Emanuel, ¿quién me respondió? ¿Quién me respondió? Lo dijo Alas. Yo fui Miss. Muy bien, Alas. Yo fui Miss. Sí, pero ¿qué representa? No, no fue nadie de, no fue nadie de ustedes, fui yo, porque cuando dije que era centenas, recién la Miss dijo que era para Emanuel. Ya, pero son centenas. Esto viene a ser centenas. Si esto viene a ser centenas, nos falta las. ¿Qué nos falta? Unidades. Las decenas y las uni. Sumilar está conllevada. Ahí está, ahí, esas son las unidades. Unidades. Iniciar de forma manipulativa las operaciones de multiplicación. Y esas son las centenas. Los verdes, los palitos verdes son las decenas. Decenas. Y división. El cubo de base 10 está formado por estos pequeños cubitos, los cuales representan las unidades. Luego tenemos las barras, las cuales están formadas por 10 cubos y estos representan las decenas. También tenemos placas. Las placas están formadas por 10 barritas o por 10 cubos, las cuales representan las decenas. Van del 1 al 10. Y ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barritas. Las 10 decenas que viene a ser una centena. Que viene que cosa una centena. Entonces acá justo una centena. Y la tienen 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, 5 centenas, que vienen 500. A ver, Arianita, ¿una centena cuánto es? Arianita. Una centena, yo sé, es 10 millares. 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades o 10 decenas. No. 10 decenas. 10 decenas, 10 decenas. Ahí tienen ustedes las barritas. Cada una de estas barritas es una 20 decena. Decenas. Ya, entonces aquí hay, Jaciel. Aquí tenemos una centena. ¿Cuántas barritas tiene la centena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 decenas. 10 decenas. 10, 10, 10, 10. 10 decenas. Que viene a ser una. Viene a ser una centena. Una centena. Por favor, atiendan bien. Ya, ya pero 10 por 10 es 100. Atiendes a 100. 10 placas,
podría ser estas 10 plaquitas de acá, o por 1000 cubitos. Y esto representa la unidad de 1000. Explicar la operatoria básica de la matemática, que en este caso va a ser la adición. Miren, aquí ya lo que se le va a pedir al niño en este caso. Aquí ya se está aumentando las unidades, decenas, centenas, y unidades de millares. Repita, unidades de millar, decenas, unidades, centenas, unidades de millar. Aquí vienen los miles, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Estamos aumentando. Ahora piensan. El ejercicio que son 523 más 248 en esta alfombra, la cual está escrita con el orden de valor posicional de la unidad, la decena, la centena y la unidad de 1000. Partiendo obviamente desde la unidad, con el número 3. Después, va a formar el número 523. Decenas, 2. El número 5, que va a ser en este caso el 500, representado con las plaquitas. 1, 2, 3, 4, 5. En las centenas. Luego tenemos la unidad, que es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 40. Sacamos nuestras 4 plaquitas. 4 decenas, 40. Y por último tenemos el número 200, que se va a escribir con estas plaquitas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer precisamente en la adición? Principalmente lo que le vamos a pedir al niño en este caso es que agrupe. Entonces, que agrupe todas las unidades, que agrupe las decenas y por último que agrupe las centenas. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Un 10 cabe en la unidad? No. Entonces la transformamos. Allí es el canje, niños. Se transforma esa decena, se cambia por una. Por eso dice las sumas con canje. Decena, decena. Por una decena. Y esa decena es el canje. En una decena. Y se va a ir con el vecino. Y dejamos nuestro loquito que representa la unidad. Luego tenemos las decenas, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 decenas, ¿cuánto es, Arianita? ¿Qué número es 7 decenas? 7 decenas. Sí. Es 70. 70, muy bien, ahí tiene 70, más una unidad, 71. Ahora van a contar las centenas. Y al último tenemos nuestras centenas. Veamos cuántas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de que pasamos a nuestro ejercicio realizado de forma concreta, vamos a pasar al mismo ejercicio realizado de forma pictórica. ¿Qué es lo bueno que tiene? La pictórica es dibujándolo. Dibujando, así como ustedes han dibujado los cuadraditos, que viene a ser una centena, las barritas rojas que dibujaban, que vendrían a ser decenas, y las unidades. Ya vamos a ver cómo lo dibuja ella. El método Singapur, en este caso, con el bloque de base 10 o las barritas de Cuisinier, es que podemos pasar por las tres fases. La primera es la fase concreta, la segunda es la fase pictórica, que la vamos a hacer ahora, y la última es la fase simbólica. Vamos a realizar este ejercicio ahora a través de la fase pictórica. La podemos hacer por etapas. Primero tenemos la primera etapa. En este caso, dijimos que la suma era 500
y hacemos eso, viene a hacer centenas. Las barritas, 20, 520, ¿cuánto era? 3, ¿no? 523. Ahora 240 y... Lo está haciendo con los puntitos que vienen hacia las unidades. Segundo paso, ¿qué hace? Lo suma. Y tercer paso, ¿cuánto salió? Tenemos nuestro resultado pictórico y ahora lo pasamos de manera simbólica, que en este caso sería 771. Lo que ha hecho es sumar el número anterior con el primer sumando con el segundo sumando. No, y acá ya está el resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centenas. 7 centenas que vienen a ser 700. ¿Cuántas decenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 771. Ese fue el resultado. Esto fue pictórico y este es el simbólico. ¿Ya? 771. Ahora voy a explicar la operatoria de la multiplicación. Miren, aquí viene la multiplicación. 241. Allí hay una niñita, unos niños que dicen, vamos a entrar a la multiplicación. La multiplicación es sumar, por ejemplo, cuando dice la tabla del 2, es sumar dos veces el mismo número. Dos. La tabla del 2 es sumar dos veces el mismo número. Miren en la multiplicación acá cómo lo desarrolla. Ya sé la tabla del 2. A ver, mira. Marcamos nuestro 243. El espacio. Mire cómo lo hace. En este caso, el multiplicando lo ponemos acá. Multiplicando. Luego, tenemos que poner el 200. El multiplicando es la tabla del 2. Acá. 40. 240 y ¿cuánto va a multiplicar? 240 y... La idea de la multiplicación es que se replique por el número que me está indicando acá. ¿Qué va a multiplicar? Esta cifra, 241 por... ¿Por cuánto? Por dos. Ya, 241 por dos. Dos acá. Dos acá. ¿Qué está haciendo? Está duplicando esta cantidad, lo está duplicando acá. Una vez, dos veces. Lo va a duplicar porque te está diciendo por dos. Dos veces. Lo bueno de la... Ahí tienen, ¿ya ven? Esta cantidad que está acá arriba lo está haciendo una, dos veces. Están mirando, ¿no? Una, dos veces. Lo está multiplicando por dos. Sí. La multiplicación es que se puede hacer como un ejercicio igual a la suma o la adición. Por lo que se va a pedir en este caso que se agrupen. En este caso que se agrupen las unidades. Luego que se agrupen las decenas. Y por último, las centenas. 1, 2, 3, 4. La van dejando acá al ladito también. Lo han juntado. Han juntado las centenas dos veces. 200, dos veces 40, lo han juntado y miren lo que sale el resultado.
lo han sumado, mejor dicho. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos la otra vez, de pasar de lo concreto a lo pictórico. En este caso sería... ...241 × 2... la agrupación que nosotros habíamos hecho. Ahí está la suma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Último. Y el último. 2, 486. Teniendo como resultado. ¿Lo pueden observar? ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Ha sumado estas dos centenas más dos centenas, lo ha sumado acá, son cuatro centenas. Estas cuatro decenas más tres decenas, está acá, que vienen a ser siete decenas, 70. Y el uno más uno, dos unidades. 472. Y allí viene a ser la suma. Ya, miren la hora, ya terminó. O sea, lo simbólico, 482. Entonces, 241 por 2 sale 482. La multiplicación es sumar dos veces esta misma cifra, cuando es 2. Y si fuera 3, la tabla del 3 sería sumar 3 veces. Si fuera 4, la tabla del 4 sería sumar 4 veces. ¿Ya? Pero la multiplicación es casi es igual a la suma. Pero ya lo vamos a ver después de otra manera cómo lo vamos a hacer. Ay, pero yo quería multiplicar. Bien, entonces vamos empezando ahora con nuestra hoja de trabajo, ¿ya? Por favor, la página de su libro, la página 146. Todos niños, página 146. Gracias. Página 146 de su libro. Vamos a desarrollar entonces las sumas con canje con número de tres cifras. ¿Ya? Y allí está, no estamos usando el material base, porque bueno, ustedes saben que estamos ahorita, su material, incluso que yo les había pedido, está alguno de los niños en el salón, ¿no? Bien, desarrollemos acá. Yo sé que las primeras operaciones ya están desarrolladas, así que vamos realizando la suma llevando las de acá. A ver, aquí tenemos el primer paso, segundo paso, tercer paso. Lo que explicó la señorita, ¿no? Lo que explicó allí en el video. Primer paso, sumamos las unidades. 6 más 7, 13. 6 más 7, 13. Pongo el 3 y llevo la unidad. Llevo la unidad en las decenas. Llevo la decena a la decena. La unidad le pongo acá en el 3. A ver, a la Dianita, 6 más 7. Ah, 6 más 7. 13. 13. Pongo el 3, la unidad debajo de las unidades, y subo la, ¿qué subo? La decena. Sí, mi amor, sí, perfecto, Dianita. Y ahora, Tiago, esa decena, ¿qué hago con esa decena? Tiago, ¿qué hago con esa decena? Lo sumo en las decenas, ¿no? Tiaguito, ¿estás mirando? Sí. Ya. ¿Cuánto sale, Tiago? ¿7 más 1? Tiago, 7 más 1, 8 más 1, perdón, 7 más 1, 8 más el que está acá abajo, ¿qué número es? 8 más 3, 3. 8 más 3. 11. ¿Voy a poner el 11 allí? No. Pongo la
1 y llevo en las centenas la otra decena, ¿no? Llevo 1. Y sumo acá 1 más 1, 2, 3, 4. Listo, son primer paso, empiezo por las unidades, segundo paso las decenas y tercer paso sumo las centenas. A ver ustedes niños, por favor, desarrollen ya los ejercicios que están allí. 9 más 5, 14. Con el 4 llevo 1. Sumen. 3 más 1. Emanuel, 3 más 1. Ponga la suma, por favor. 3 más 1. 4. Y más 4, 8. Listo. Aquí no llevamos nada. Entonces suma 6 más 1, 7. Ya está. 784. Siguiente, 6 más 3, 9. 8 más 7, 15. Pongo el 5, llevo 1. 7 más 1, 8. Y 1, 9. ¿Cuánto salió? 959. Siguiente, 6 más 6, 12. Ponga, estará trabajando, trabajen por favor. 6 más 6, 12, pongo el 2, llevo 1 en las decenas, y ahora sumo, 9 más 1, 10, más 5, 15. Pongo el 5, llevo 1, sigo llevando las centenas. Seguimos, 4 más 1, 5, más 3, 8. ¿Listo? El último, 8 más 3, 11, llevo 1, 7 más 1, 8, 8 más 6, 14, pongo el 4 y llevo 1, 5 más 1, 6. Listo. Descubre el patrón y continúa la secuencia. ¿Qué es estos números que están acá abajo? A ver, el patrón es 322, 433. El patrón es sumar. Está sumando, mira, 2 más 3, 4. 2 más 3. Está sumando 1, 1, 1. Listo, pasamos a la siguiente. ¿Puedo pasar a la siguiente? No. Ya ver. Sí. La siguiente ya lo harían solitos, ¿ah? Porque ya tenemos menos de un minuto. ¿Listo? Pónganme más los números, luego pasamos a la siguiente, a ver. Listo, miramos acá. Es igual, esto ustedes solo lo pueden desarrollar. Hacen las sumas, 8 más 5, 13, llevo 1, 7 más 1, 8, más 3, 11. Pongo el 1, llevo 1, 1 más 2, 1 más 1, 2, y 2 más 1, 3. Simplemente suman, niños, ¿ya? Esto es más fácil para que ustedes lo puedan desarrollar. Ahora dice, escribe los resultados de menor a mayor. Estos mismos resultados que te han salido acá arriba, lo pones de menor a mayor. Y te va a salir la palabra ayudar.